En las imágenes se aprecia cómo los cabellos del estudiante tratan de colocarse en dirección perpendicular a su cráneo. Esto ocurre debido a la electrización del cuerpo de la joven, el cual genera un campo eléctrico que actúa sobre su cabello y produce el efecto que se aprecia. En realidad, si insertamos cabellos sobre una superficie esférica conductora y hacemos que la superficie adquiere una carga neta, los cabellos tratan de tomar la dirección radial. Esto es debido a que la esfera origina un campo eléctrico radial y los cabellos, al encontrarse dentro de este campo, experimentan una fuerza que los trata de estirar en tal dirección. El anterior es un proceso experimental que muestra la naturaleza radial del campo eléctrico de una carga puntual o de una esfera que tiene una carga neta distribuida uniformemente. El hecho que este campo sea radial y que además en cada punto P dependa del inverso del cuadrado de la distancia que hay desde la carga hasta P, confirma la validez de una de las leyes del electromagnetismo, denominada ley de Gauss, para el campo eléctrico. La ley de Gauss constituye una de las cuatro leyes básicas del electromagnetismo, expresadas mediante las ecuaciones de Maxwell. Establece que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga contenida en el interior de dicha superficie, dividida por la permitividad eléctrica del vacío. En principio, la ley de Gauss se deduce a partir de la ley de Coulomb, la cual se supone que es válida para partículas con carga eléctrica que se encuentren en reposo o que se muevan con velocidades mucho menores que la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, se admite que la ley de Gauss es válida inclusive para cuerpos cargados que se desplacen con altas velocidades, y en este sentido, se admite que ella constituye una generalización de la ley de Coulomb. En esta sección veremos la aplicación de la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico de una distribución esférica de carga eléctrica en puntos fuera de ella. Tenemos una esfera con carga Q distribuida uniformemente. Su radio es A. En primer lugar, hallaremos la intensidad de campo eléctrico a una distancia R del centro de la esfera. Suponemos que R es mayor o igual a A, es decir, que la distancia de R sobrepasa al radio de la esfera. Consideremos un punto P a una distancia R del centro de la esfera. Para este cálculo, tomaremos en primer lugar un elemento diferencial de carga en cualquier punto de la distribución. Este elemento diferencial de carga produce en P un campo eléctrico E, con la dirección que se muestra. Ahora, tomando un elemento diferencial de carga simétrico con el anterior, obtendremos en el punto P el campo eléctrico E sub 2. Aplicando la regla del paralelogramo, podemos obtener el campo eléctrico neto debido a los dos elementos diferenciales de carga. Observamos que el campo eléctrico neto resulta en dirección radial, es decir, sigue la dirección del radio de la distribución. Si se toman otro par cualquiera de elementos diferenciales de carga, el resultado será el mismo. Como P es un punto arbitrario, el
campo en cualquier otro punto también será radial, y por ello se representan las líneas de campo eléctrico en la forma indicada. Ahora se elige una superficie esférica cerrada S, alrededor de la esfera cargada, en donde se espera que E sea constante. La superficie esférica S tiene un radio R, concéntrico con la distribución de carga. Tenemos dA, que es un elemento diferencial de superficie paralelo al campo eléctrico. Para el cálculo del campo, aplicaremos la ley de Gauss de la siguiente manera. La integral cerrada del producto escalar del campo eléctrico E y el elemento de superficie dA es igual al cociente de la carga encerrada y epsilon sub 0. Puesto que el campo y el elemento de superficie son paralelos, se tiene que E punto dA es igual a E dA coseno de 0, es decir, E por dA. La ley de Gauss nos conduce a que la integral cerrada de E por dA, como es constante y uniforme para una distancia fija, sale de la integral y esta nos da el área de la superficie esférica 4πr cuadrado. Obsérvese que el campo fuera de la esfera equivale al de una carga puntual Q colocada en su centro, es decir, E es igual a Q entre 4 pi epsilon sub 0 R cuadrado, o de otra forma, K por Q entre R cuadrado. La carga Q es exclusivamente la contenida dentro de la superficie gaussiana. Este campo es independiente de si la esfera es sólida o hueca, siempre y cuando la carga esté simétricamente distribuida. Ahora te toca a ti demostrar tus conocimientos sobre la ley de Gauss aplicada a distribuciones esféricas de la carga calculando el campo en los puntos P y R de la distribución de cargas mostrada en la figura.